amén aquí adelante. Amén, muévelo, amén. Y después tú mismo hace así y abre. Hola, hola, ¿qué tal, mi gente? Reímos por aquí, Mario en cámara, señores. McLaren 540. Se vamos a dar una pequeña prueba hoy. Te puedes alquilar ese carro también en Auto Escuela Chino. Así que venga, tío, que está. Vamos a probar esta maquinita. Mario Rodríguez. Bueno, señores, 540C, esto es un McLaren, una marca inglesa, muy chula. Me di cuenta de una vez de que hay como una diferencia. Son vehículos deportivos, pero Ferrari son como, esos son como los italianos y estos son como los ingleses, bien para arriba. Es como diferente la situación. El motor de arranque fue lo primero que me sorprendió. Vamos ahorita, Mario, a hacer una toma, como este motor arranca, que es como diferente, es simple y llanamente como diferente. También no tiene los blinkers, las direccionales tan complicadas como el Lamborghini y el Ferrari, que son como aquí, sino que son normales. Es como un chin más sencillo por dentro. Por fuera se ve muy curvoso, muy chulo, pero por dentro es como más sencillito. Y no tiene nada de malo, a mí me encanta. Yo soy amante a lo simplificado. Es un motor 3.9 que a mí realmente me basta. Lo dije ya con el Ferrari, con el 488, que tenía mucho power. Claro, no se barría como el Lamborghini, que tiene un motor V10, pero yo creo que da. Él se tira como unos peos, pero son como unos peos como que, ¿tú me entiendes? No, él no se tira sopeo, eso es directo. Bueno, señores, aquí ustedes ven los modos: modo D, neutro y R. Bien sencillo. Ya ustedes saben, muy sencillo. Tuvimos un parqueo porque tuvimos un error de cámaras, pero ya resolvimos y vamos de nuevo en práctica para este 540C de McLaren, un vehículo inglés exótico, chulísimo. Señores, Zurich, Suiza, hoy un día soleado, pero está tibio, para no decir que está frío. Vamos a entrar a la autopista ahora para ver cómo se comporta este McLaren. Vamos a ver. Lemmer Ois Iberache. Señores, cada vez que Mario y yo nos montamos en un carro de esto, hay que empezar a buscar dónde se ponen los espejos, dónde se cambia esto, no sé qué, porque yo no entiendo qué gana de. ¿Qué gana que tienen esos ingenieros de esconder los botones? Yo no lo entiendo. ¿Qué gana que tienen esos ingenieros de esconder los botones? Pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo y hagan una vaina que maizan. Estándar, ahí, pa, pa, pa. Coño, tanta vaina. Poniendo uno loco. Hay un amé aquí adelante. ¡Amé! ¡Muévelo, amé! Oye, esto jala como suave. Soft. Esto es soft. Vamos a entrar a la autopista donde me parece que es 100 kilómetros por hora. No, 120 allá adelante. Allá adelante 120, sí. Vamos a hacer una salida. Pero lamentablemente en este país, señores, no se puede acelerar de la manera que se debe. Que sería chulo, que fuera chulo. Que nos gustaría. Que nos gustaría, la cosa. Ni lo aceleré y subió a 120. ¿Y qué fue? Pues no le puse la mano. ¿Y qué te pasa, papá? Pero Mario, yo no cambié el cambio bien y ya estamos 130. Pues no le puse el cambio. ¿Y qué fue? Pero oye, yo estaba bajando los cambios. Y a lo que yo bajaba los cambios, yo tenía el pie puesto. Y en vez de bajarme la velocidad, lo que hacía es que me... No, no, no. ¿Pero y qué fue lo que hicieron estos ingenieros? Ingenieros ingleses. Señores, llamé a un amigo mío ahora que le voy a pasar a enseñar el carro. Vamos a ver cuál va a ser su reacción. Esto no es planeado, ni lo había llamado, solamente le dije, baja. A ver cuál va a ser su reacción. ¡Uh!
carro limpio. Tiene gasolina de la buena. Atención, clientes de Auto Colachino, le están echando gasolina de la buena. Me gustó ahí. Supo. Super. Y él está aquí. Y él está aquí. ¿Qué es esto? Papá, estamos grabando un video. Mira a Miguel Ángel ahí. ¿Qué es lo que? Visitando la gente, escándalo, show, Suiza, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que hay? Dime, cuenta. Mierda, pero esta puerta son de las que se levantan para arriba ahí. Álvaro. Miguel Ángel, Mario, espérame aquí, vamos a subir, vamos a bajar. Móntate, Miguel Ángel. Vamos a dar una vueltita. Rápido, dale, dale. Mierda, pero esa vaina se ve de todo, Mario. Te quedaste con la cámara ahí. Agárrate. Dame amarrame. Señores, es un escándalo, pasó. Eso fue una vuelta rápida que di con Miguel Ángel aquí. Muchachones, cuídense por ahí. Ey, eso baja bien, loco. Baja bien, de verdad. ¿Cómo? Sorprendimos un panita mío de un pronto. Atención, Auto Colachino. Es sencillo. Baja la página de Instagram. La voy a poner aquí debajo. Ahí están todos los vehículos que están para alquilar. Tú eliges uno. Ahí está el número de teléfono. Lo llama. Mira, Rafi, quiero ese carro para sorprender a mi hermano, a mi papá o a quien sea. Rafi tiene un precio especial para la gente que cumple años. Llamen a Rafi el día de su cumpleaños y alquílense su Traum Auto. Así que venga, tío, que ya está. Oh, hasta los frenos. Sí, están buenos los frenos. Están buenos los frenos. Quisimos probar los frenos y Mario se dio cuenta que están buenos los frenos. Ay, la madre. Está bueno. Tiene gasolina de la buena. Pero todavía me quedo con el blanco. No sé por qué, pero el blanco es Ferrari, señor. El blanco es el Ferrari 488, que también lo puedes alquilar en Auto Colachino. No sé, tiene como algo que me gusta. Tiene como una vaina original que me encanta. El Lambo, el verde, ese es el Huracán. Ese carro es como el final, como una vaina. Esta es la vaina de carrera, de sport, de verdad. El Ferrari 488 no es tan de que súper, súper deportivo, pero es como que original, como que tú te sientes como con una vaina bien. Y este está como entre las dos. No sé, ya esas opciones de ustedes. Bueno, señores, yo le di que abro atrás y me sorprendí. Solamente agua y aceite, ¿eh? El resto por aquí me costó buscar dónde que se puede abrir, pero como le dije, este es un vehículo que lo recibí y de una vez tuve el chance de hacer el video. Vengan a ver aquí adelante, madre, producción. Me sorprendió con el espacio de nuevo, como el Ferrari. Bastante espacio. Ahí cabe casi mente una maleta, quizás no a lo largo, pero a lo alto cabe algo. Dos maletas pequeñas, puede sí, que quepan. Dos maletitas de mano. Hay un botoncito, tú le das. Solamente cliquea para aflojarla y después tú mismo haces así y abre. El Ferrari no lo tiene, el Lamborghini Huracán tampoco lo tiene, pero sí lo tiene el Aventador. Nada, vamos a culminar con este video aquí. Mario Rodríguez estuvo en cámara, Auto Colachino. Aquí está el link para que puedan entrar al Instagram, hablar con Rafi y alquilar el vehículo de tus sueños. Así que venga, tío, que ya está.